Bueno, regresamos a esto que es el GP Colombia con el ganador de esta última carrera de la categoría Superbike, Román Mauricio Palacios, 337, del equipo oficial de Aprilia, su primera competencia el GP Colombia en el 2023. Gana esta segunda carrera, lo vimos ahí apretando en el segundo lugar. Pele, ¿cómo vivió usted eso desde adentro? Pues, bueno, la verdad, una carrera muy luchada, es mi primera carrera con esta moto. La verdad, vine a coger ritmo con la moto hoy en las carreras. La primera carrera me sentí muy bien. Y bueno, la segunda carrera iba dándolo todo. Vi que él iba llegando un poco cada vez, me iba forzando, respirando y controlando todo. Y bueno, se dieron las cosas, gracias a Dios. Esto es para Salva, allá en el cielo. Gracias, gracias a todos por el apoyo, la verdad. Muy contento y bueno, a seguir trabajando. Bueno, Pele, con este triunfo en esta segunda carrera, ¿cómo queda el final general de Superbike? Yo gané la primera, quedé segundo, esa gané. Yo creo que quedé primero. Yo también creo que quedé primero. Pele, ahora que mencionaba a Salva, el proceso que usted vino haciendo con él durante años fue un proceso desgastante y dejó muchas enseñanzas. En este momento, ¿qué es lo que más recordaría a Salva? Pues en realidad todo. Siempre está presente en mí. El equipo lo manejo como él lo manejaba. Siempre siento que está conmigo a mi lado. Siempre siento que está en la moto conmigo. Y bueno, le doy gracias porque la verdad me volví un profesional en esto de las motos y miren los resultados, la verdad estoy muy contento y le agradezco de corazón porque yo sé que él siempre está conmigo. Y les cuento a ustedes, primer triunfo de Aprilia como equipo oficial acá en el GP Colombia. Y venga, Pele, ¿quiénes son los que están detrás de ese equipo de Aprilia? Los coches, quiero dar un agradecimiento muy importante a los coches, a Aprilia, Aprilia Colombia por tenerme en cuenta para ese gran proyecto y sé que vamos a hacer grandes cosas. Listo, Pele, lo dejo el que se va al examen de drogas que van ahora todos los pilotos por verificación para muchas de nuestras categorías y que sea transparente el triunfo de todos. Como veíamos, eso fue la emocionante carrera de Superbike que se definió ya en la línea de meta. Olmedo, 200, dos tiempos agua aire. Cuénteme cómo va a arrancar eso. Así es, Javier, 18 pilotos hacen parte de esta nómina también de lujo de la categoría 200, dos tiempos enfriadas por aire y por agua. Alejo Ruiz, el hombre de Antioquia, comanda. Está Camilo Vázquez también de Antioquia. Felipe Hernández, el meta, el mico. Está ubicado en la grilla número 3. Están entre otros los pilotos que van a ser parte. Vamos a referenciar a toda la grilla de esta categoría. Son 18 en total, 200 aire y agua. En la cuarta grilla está también el avión. Ahí está Rigo Salazar, el hombre de Nariño. Está Andrés Alzate, también el paisano también está ahí. Entonces el avión se está navegando poco a poco, señores. Ahí está la referencia. 136 también aparece el piloto para la referencia. Vamos a ver entonces Ruiz. Ahí está Vázquez, está Hernández. A Rigo no lo miro. 227 Rigo, aquí está el mico, 155 para que ustedes lo miren. Piloto también favorito, el hombre del departamento del Beta. También el mico. Está el piloto número 35, son 18 en total. 8 giros de emociones en esta categoría. Una también de las llamativas y espectaculares categorías que van a estar aquí presentes, señoras y señores. ¿Tiene más invitados, Javi? Vamos a ver si tenemos más. No, 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 no tengo invitados, Olmedo, porque va a arrancar esta 202 tiempos agua aire. Ya estoy llegando acá a su lado, voy a hacer pace car de Volkswagen, ese Audi. Los... ¿Qué pasó? ¿Los mandaron con el pace car? Sí. Acá ya va a salir el pace car que sale atrás en esta vuelta de reconocimiento. Y de hace 17 va a ser protagonista, se lo aseguro. Sí, 9.31, sí, sí. El 7.22 Don Banano. Y el 155 que partió acelerado ahí al ladito del pescar, el mico. Y la pole position de 202 tiempos la hace el pescado Alejandro Ruiz, 7.14 de Antioquia. Piloto que va a dar grandes sorpresas. Piloto que está respaldado de varias marcas que creen en el motociclismo colombiano y que hacen presencia en el GP Colombia. También está Camilo Vázquez, el hombre de Antioquia, también número 17. Ese le decía, y está el 1.55, el mico Juan Felipe Hernández, el avión Rigoberto Salazar con el 2.27. Esto va a estar apretado, señores. Muy bien. Muy apretado.
ahí en el departamento de Nariño, haciendo fuerza por el avión. Ayer quedó de segundo en la categoría Master, se subió al podio el avión, y hoy, señoras y señores, estará entonces también metido en la pelea en la categoría 200 centímetros. Ahí está el zigzagueo de las máquinas, acondicionando las naves, señoras y señores. Vázquez Ruiz, el mico, el avión, señoras y señores, que vienen tras del vehículo Audi, el vehículo Pescar, para meterse nuevamente a la recta principal. ¿Sabe qué me encanta de ese Pescar? Esos loguitos del GP Colombia, claro, en los lados de los dos Pescar, los amigos de Colbagen que nos están ayudando con esta labor de Pescar, gracias al Ducati Corse Colombia, que hace parte de su grupo. Y veía por ahí también a Nicolás Duque con el 41. Le cuento, esta 200 también nos va a servir. Sí, va a estar bien disputada. Así lo vemos. El mico se ubica en el costado izquierdo. Ahí está la máquina azul. Rico también lo observo. Ahí está el 88. Miro Alejo Ruiz, 714 que obtuvo la pole. Está Vázquez también, Camilo, número 17, favorito. El mico, el mismo avión, señoras y señores. El público aquí atento. Se viene una categoría también espectacular como lo es la 200. 200, dos tiempos, aire y agua. Un total de 18 pilotos. Va a venir la emoción, última indicación. Y va a arrancar aquí el espectáculo de esta categoría, Javi. ¿Quieres saber, Olmedo, cuál es el registro de salidas en esta edición del GP Colombia? O sea, si contamos todas las grillas, hay más de 700 motos en pista este fin de semana. Espectacular, señores. Última indicación. Aquí está la señalización. Y el espectáculo de la categoría 200. Centímetros, dos tiempos. Arrancó Rigo. Toma el comando. Ahí está el avión. 227 Rigo. Salazar de Nariño. A indumentaria amarilla de Rigo, que toma la punta, señoras y señores. 227 para el avión. En la segunda se mete Camilo Vázquez. Va Camilo, señores. Y en la tercera observo ahí a Alejo Ruiz. Y está el avión. Uy, ahí cambió. Ahora toma el comando aquí Camilo Vázquez, señores. Número 17. Rigo se mete. Ahora hay cambio. Ahora Rigo toma el comando. Ahí está el avión. Primero el avión. En la segunda, Camilo Vázquez. En la tercera, Alejo Ruiz. Pero, Olmedo, le cuento. Si usted dice Camilo Vázquez, van a decir quién es ese man. Si usted dice Pope, todos saben quién es Pope, el 17 de Antioquia, que viene en esa disputa en donde el actual campeón nacional, el Pescado, el 714, se mete ya en la segunda posición, y esos tres no van a aflojar nada. No, falta Mico ahí que se meta también. No, la acaba de completar donde se meta. Sí, claro. Señores, entonces el comando del avión. Viene el avión entonces. Rigo Salazar, viene Pope entonces. Camilo Vázquez, número 17, haciendo la segunda. Ahí está el avión. Ahí está el avión, señores. 220. Uy, tiene problemas en la máquina, aparece. Y cruza. Mira su nave, no sé qué pasa con el avión. Primer lugar para Rigo Salazar, número 227, el de Nariño. No, el medio, lo que estaba viendo Rigo es que el Pescado ya venía cerca, sí, y no quiere que lo vaya y lo coja por dentro, que es la especialidad del Pescado, lo pase en el curbón y lo deje viendo globos. Así es, viene el número uno entonces en la segunda casilla, señoras y señores. Vamos a ver entonces, registro para Pope. En la segunda viene Alejo Ruiz, 7-14. Alejo Ruiz entonces, 7-14, viene en la segunda casilla. Y Pope viene para hacer la tercera colocación. Se ha cumplido el primer giro, ahí están los dos punteros. Está el avión, está Rigo Salazar de Nariño y Alejo Ruiz, 7-14, señores, también. El hombre que está peleando el primer lugar. Voltea a ver permanentemente el avión. Vea, por uy, eso volteaba a ver, Rigo. Uy, porque aquí el Pescado le va por dentro, lo sobrepasa. Ahora es Rigo quien por la zona interna sobrepasa. Y esta pelea va a estar muy buena. Esta pelea viene de años. Claro. Ahí está, nuevamente a Rigo. Ahí está el 227, el de Nariño. Señores, para tomar entonces la recta principal, va a cumplir el segundo giro. Viene el avión, viene el avión, viene el avión volando, cruza. Pero respirándole en la nuca viene Alejo Ruiz, segundo. Qué competencia, zigzaguea ahí un poquitín Rigo. Ahí está el avión, primer lugar, Alejo Ruiz, segundo. Camilo Vázquez, tercero, Pope. Viene el mico, Felipe.
Hernández cuarto. ¡Qué cuarteto, señores, que tenemos en la punta, Javi! Y recuerde usted, si tiene familia en el exterior y no se quiere perder esta transmisión de Canal Capital, www.canalcapital.gov.co, el Facebook Live de Fedemoto, el Facebook Live de Canal Capital. Son miles de personas conectadas en este momento a esas dos transmisiones, le cuento Olmedo, que están en simultánea. Acá lo tenemos en pantalla gigante, solo para 20,000. Entonces calcule cuánta gente está pegada al GP Colombia, donde el pescado lleva la punta. Alejo Ruiz ha sobrepasado al avión. Se aprovechó aquí por la zona interna, lo sobrepasa. Va entonces el pescado. Viene Alejo Ruiz, 7-14, primero. El avión viene segundo, se aprovechó ahí. Se avispó el hombre y lo sobrepasa. Vienen por la recta principal. Alejo viene primero, el avión. Uy, el avión está atacando. Primero, señores, Alejo. Y el avión lo va a tomar en la curva, le va a cerrar, claro. Ahí está Rigo. Toma nuevamente la punta. Rigo es primero ahora, 2.27. Segundo, señoras y señores, el piloto Alejo Ruiz, 7.14. Tercero viene, señoras y señores, Pope Camilo Vázquez. Y cuarto viene el Vico, Felipe Hernández. Aquí la parte frontal, hemos cumplido, señores, exactamente tres giros, tres vueltas a cinco del remate. Es la categoría 200 centímetros, dos tiempos, aire y agua. Una de las más rápidas. Ahí está tomando la punta nuevamente Rigo. Se mantiene. El de amarillo es el nariñense. Rigo, el avión Salazar. Ahí está el paisano, señores, dependiendo de los colores. Va 2.27 Rigo, tomando posición, señores. Ahí está por el costado interno. Quiere meterse, pero ahí lo cierra en la curva. Muy bien el avión. Se mantiene el avión primero. Alejo y segundo, señores. Y la tercera colocación. Viene un poco más alejado Pope. Camilo Vázquez. Si viene, está bien el Vico. Felipe Hernández. Rigo en la parte frontal, señores, va a cumplir el cuarto giro. ¿Recuerda usted que le dije que desde el exterior nos pueden ver en esta transmisión en vivo? Acabo de darme cuenta. Amigos que han sido pilotos de este GP Colombia, como Johnny Urrea, desde España, está pegado a la transmisión. Un saludo especial a nuestro amigo Johnny Urrea, que también destacó en diferentes categorías de este campeonato nacional. En el momento, esa disputa entre Rigo Salazar, Alejandro Ruiz, el pescado, el avión y el pescado. ¿Quién es más rápido, el avión o el pescado? Vamos a ver si vuela aquí Rigo. 2.27, la parte frontal se mantiene. Qué chévere la gente del exterior. Entonces, reportando la sintonía, cantidad de televidentes. Y la gente está viendo también de las plataformas digitales con este espectacular servicio informativo de Canal Capital. Oiga, y le cuento el medio que para este GP Colombia, así como nos lo importamos a usted de Nariño, de Costa Rica, nos importamos un piloto que es campeón nacional allá en Costa Rica. Es Carlos Molina, más conocido como Calipo. Y coincidencialmente en Costa Rica corre con el mismo número de vine que piloto acá en Colombia. ¿De quién? El Mico. Ah, 155. El Mico, perfecto. Ahí está entonces, señoras y señores, viene Rigo. Viene Rigo, cuatro giros ha cumplido. Vamos a ver si se mete. Viene Rigo, se mantiene todavía. Cinco giros completas, señores. Atrás el remate y en la curva. Ahí sobrepaso y el pescado. Alejo Ruiz toma la punta. Nuevamente rotación a Javi. Nuevamente se permuta en la punta. Y ahora Alejo Ruiz es el puntero. Y ahora que nombré pilotos, empezaron a aparecer todos en la transmisión de Facebook Live. Junior Cárdenas, desde Panamá, también antiguo piloto del GP Colombia en las categorías RS, envía un saludo y que próximamente estará nuevamente aquí, pegado a los motores. Qué cuénteme chévere ese final de 200, dos tiempos, aire, agua, Olmedo. Perfecto, lo vamos a meter entonces para el cumplimiento del sexto giro. Sexto, estarán a dos del remate. Se están alternando la posición de honor. El pescado Alejo Ruiz ahora es el puntero, señores. El avión ahí hay sobrepaso. El avión marcha segundo. Está pegadito, respirándole la nuca entonces. Vamos a ver si le alcanza. Ahí está Rigo, 2.27 el de Nariño. Y el pescado, el puntero, señores, Alejo Ruiz.
Primero viene lejos. Toma la curva, señores. Van a completar exactamente 6 giros a 2 del rebate. Viene lejos primero. El avión segundo. Recta principal, cruza. Se le va por la zona interior a ver si le alcanza. Ahí ataca Rigo a ver si le alcanza. Señoras y señores, 2 para el rebate. Alejo Ruiz primero. Y el avión segundo lugar. Oiga, Olmedo, viendo esa transmisión de Facebook Live, sale con texto. Yo me pregunto una cosa. ¿Será que a mí me coge bien las R's o no? Vamos, Olmedo, con el final de 202 tiempos. Hay de agua en este momento. Cuénteme a quién le van a poner bandera a cuadros cuando se viene la última vuelta. 2 giros. Vamos a completar. Cuando vengan por acá, por el sitio de sentencia, Alejo, le estarán tocando la campana ahí para el último envión. Alejo Ruiz se mantiene. El pescado 7-14 primero. Y el avión que persigue segundo. Vamos a ver si ataca el último envión el avión. Porque Ruiz se mantiene en la parte frontal, señores. Aquí vamos entonces. Cuando pasen por el sitio de sentencia, les estarán mostrando la bandera enrollada, indicando que le restará un giro. El último envión, señoras y señores, para la categoría 200 centímetros. Aire y agua. Ahí está. Nuevamente en la parte frontal, Alejo Ruiz. Viene entonces tramo final para recta principal. Viene Ruiz. Viene el avión. Último giro. Última vuelta. ¡Viene el avión atacando y lo pasa! ¡El avión toma la punta en el curvón, señoras y señores! ¡Se aleja entonces el avión! ¡Qué carrera para el de Nariño! ¡Primero! ¡Y se mete para la última! ¡Tiene que custodiar, tiene que cuidar del pescado, señores! ¡Rigo es el puntero! Y Olmedo, le envían un saludo desde Nariño, Eduardo Patiño del Valle. Muy bien, la gente que reporta la sintonía. Vamos a ver, ahí sintonizamos la gente de Nariño directamente. Ahí está Gaby, está Amparito también en sintonizados. Toda la gente, toda muchachada directamente en el departamento de Nariño, la sintonía. ¡Uy, ahí sobrepaso! Alejo toma la punta en la zona intermedia, señores. Ahora Alejo Ruiz nuevamente puntero. Ese pescado no se quiere dejar cocinar. El avión quiere a toda costa sobrepasarlo. Y le cuento que esto, así como Superbike, se va a definir en la línea de meta. En la línea de meta. Última de cambio aquí, señoras y señores. Vamos a tomar el tramo final. Viene Alejo Ruiz. Viene el avión. Viene Alejo. Viene el avión. Recta principal. Se alista la bandera que rezaba. El público se emociona. Ruiz va a pasar en avión aquí. Cruza. Señoras y señores, Alejandro Ruiz. Antioquia es el vencedor primero. ¡Qué carrera! Rigo el avión Salazar de Nariño segundo. Ya me acordé por qué le dicen el pescado. Porque ese man es escurridizo y hace eso al final de la carrera. Se le escapa al que sea. Ese pescado no se dejó fritar en esta carrera. Y vamos a una pausa mientras me voy a la planta baja a hablar con el señor Alejandro Ruiz, el pescado. Y acá en Panorámica, otra leyenda nacional, Gabriel Trujillo, de los dos tiempos. Omni Parts, motos de Colombia y su marca líder en repuestos, Bitrix, patrocinadores del motociclismo en Colombia, campeones en motovelocidad. Encuéntralos en los almacenes de repuestos de todo el país. Bitrix, el poder que tu moto necesita.